Desde degustar una cerveza artesana en las calles de un pueblo con aires del medievo hasta saborear las mieles más dulces. Y si eso lo hacemos a la vez que disfrutamos de un buen libro, pues miel sobre hojuelas. Infinitos, árboles majestuosos, iglesias con encanto y el folclore más auténtico se dan cita en el programa de hoy. Y como siempre, tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León 2022. ¡Comenzamos! Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Estos son los 9 finalistas que compiten en la edición de este año. Ya puedes votar en la web de Castilla y León Televisión o en elpueblomasbello.es. Si de algo pueden presumir en Montemayor de Pililla, es de su pasión por la música. Varios grupos se concentran en esta localidad y el folk es uno de los estilos que más triunfa. Olga, Montemayor de Pililla es un pueblo súper activo. Sí. Estáis luchando para que no se pierdan las tradiciones, tenéis un grupo de folk, muchos grupos de movimientos sociales, asociaciones, pero también uno con gente tan joven como tú, que intentáis que el folclore tradicional no se pierda. Cuenta un poquito, ¿qué hacéis en esa asociación y cuántos miembros sois? Pues somos actualmente unos 11 miembros. Nos lleva, o sea, nos da clase Rosa Santa María, de Cabezón de Pisuerga. Y pues lo que solemos hacer es, nos juntamos un día a la semana y nos enseña diferentes bailes y danzas coreografiados por ella misma. Y luego los vamos a presentar a diferentes pueblos en algún encuentro o tal, o en las diferentes europeas que se organizan alrededor de toda Europa. ¿Qué edades tenéis los integrantes? Pues va desde los 18 años actualmente hasta, creo que el miembro más mayor, unos 60. Yo creo que a todos nos gusta preservar las tradiciones del pueblo y que no se pierda la esencia de lo que hemos vivido toda nuestra vida. Entonces, por mantener un poco eso. ¿Tú eres de aquí? Sí. ¿Tú recuerdas, no sé si, porque me ha pasado de pequeña, ¿no? Típico que tu abuela, tu madre te vestía con el traje regional, te llevaba a lo mejor a la procesión. Sí. ¿Tú te recuerdas esas cosas y te da pena que se vaya a perder? Que dices, ay, claro, es que ya el traje regional se pierde y por eso intentáis que, oye, poner el granito de arena, ¿no? Claro, totalmente. ¿Seguís, mantenéis también el traje con esos bailes? Sí. ¿Qué traje es el típico de aquí? Ahora mismo, bueno, depende de la persona, o sea, no hay un típico, por ejemplo, mucha gente utiliza rodaos o manteo o en la parte de arriba o corpiño, o chaleco o chambra, da un poco igual. Vale. O sea, no hay una vestimenta estipulada que tengamos que ser todas igual. Ahora estamos haciendo la Jota del Guijar, por ejemplo. Estamos haciendo un fandango, unas seguidillas, la entradilla castellana de toda la vida, pero todo esto coreografiado por Rosa Santa María. ¿Y actuáis aquí en el pueblo? Sí, la actuación así más cercana es el 9 de septiembre por las fiestas patronales de Montemayor y creo que vamos a hacer un intercambio con otro pueblo, a ver si conseguimos traer a más gente. A ver qué tal. ¿Y es el jurado más exigente, el del pueblo? Probablemente, pero nos quieren mucho y les gustamos siempre mucho. Para siempre.
¿Y hay algún chico en el...? Uno, tenemos solo. Bueno, ¿qué pasa con los hombres siempre en los pueblos? Pues eso digo yo. No, la verdad es que ahora hay bastantes dulzaineros en el pueblo, así como personas que tocan la caja. Y bueno, uno de ellos es mi hermano, dulzainero, que la verdad que se agradece mucho, porque no es lo mismo ensayar con una dulzaina y una caja que ensayar con un radiocassette. Le da más empaque. Claro. Pues más que por los monumentos románicos, por su gente. Yo creo que el principal activo que tenemos en este pueblo es la gente de Montemayor, porque el que viene repite, y el que viene vuelve a repetir, y así sucesivamente. Y además porque creo que somos como la mala hierba, estamos en todos los sitios. Entonces, y lo llevamos muy a gala ser de Montemayor, ¿sabes? Lo llevamos como un orgullo. Por eso creo que no solo es el arte, también tenemos buena naturaleza, buenos paisajes, pero yo creo que es por eso. Básicamente nuestro principal activo es la gente. No existe en el mundo una especie animal que sea tan trabajadora y que dé un alimento tan rico como las abejas. Y si no, ven a probar la maravillosa miel que elaboran estas obreras del humajo. Tere, cuéntame un poquito, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo es el proceso de la recolección? Mira, pues las colmenas están en el campo, como ya las visteis. Sí. Se traen las alzas, que se llaman las cajas donde viene la miel, que vienen ahí los cuadros. Y ahora esta capa que se llama el opérculo, esto se llama desopercular, esto se lo hay que quitar a servir. Vale. Porque debajo está la miel y esto lo hay que sacar para ahora llevar a meter en el extractor. Se vuelve a fundir y se vuelven a hacer las láminas para ponerle a ellas. Mira, ahí debajo estaba la miel y ahora mira, queda limpito. Esto no se debe de sacar la miel hasta que esté sellada. Esto se llama opérculo, hasta que esté operculada. Vale. Porque si la sacas cuando esté así, sin sellar, corres el riesgo de que la miel fermente. Porque ellas esto lo sellan y antes de cerrar, cuando les queda un agujerín muy pequeñín, ahí echan como una gota de veneno para que la miel madure, para que no fermente. Qué listas son. Qué listas son, yo te lo digo. A la pasan para allá, Dios. Ahora va para ir para el extractor. Ahí es como la lavadora, centrifuga y va saliendo la miel. Y es donde... Por ahí, y es lo verás. ¿Y cuánto tiempo llevas con las colmenas? Con las colmenas llevamos con abejas desde el año 80. Cuando nos casamos, mi abuelo nos regaló... Empezó a decir que esta zona que era muy buena para tener colmenas. Y un día venía un hermano de fiesta y apareció con un enjambre. Y ahí nos lo puso en la puerta de casa. Dijo, tú verás. Y ahí lo tuvimos que colocar y enjambró. Y fuimos a comprar una colmena ya moderna y la pusimos ahí. Y a raíz de esa colmena empezamos así. Cuando ya teníamos 40 colmenas, eran otras épocas que no es ahora, había unas cosechas buenísimas. Un año por San Juan tuvimos que sacar la miel porque no había, no teníamos ya material para poder poner y tuvimos que extraer. Y aquel año con 40 colmenas, que no de todas siempre se saca miel porque algunas son jóvenes que no tienen y tal, pues ya sacamos como 2.000 y algo de kilos. Cuando nosotros empezamos ni había esto tanto de las redes sociales ni nada, era más complicado abrir mercado que es hoy día. Y fue cuando nos planteamos pues, sacar el registro sanitario. En el 88 compramos este prado que hay aquí, que tenía una cabana aquí caída. ¿Y dónde soléis vender? Pues aquí en La Ciana, por Asturias, a León, que tenemos una buena plaza, hay muchos puestos.
Y bueno, ahora se vende también mucho, pues la gente viene, lleva para regalar un tarro, luego te llaman y mando mucha también para afuera. La miel esta de aquí es una zona muy buena, porque hay una floración muy, muy buena. No se sulfata nada, de nada, porque bueno, ya visteis los entornos todos que hay. Tan naturales. Por eso se pueden plantar 4 lechugas en eso, pero que ni se sulfata nada por ahí. Y es una buena miel, la gente que prueba repite. Gormaz no quiere que su patrimonio e historia se pierda y con el esfuerzo de su ayuntamiento y vecinos, poco a poco restauran los lugares más emblemáticos como esta fragua donde tantos utensilios se forjaron. Claudio, en esta antigua fragua tenemos un poco representada la historia de Gormaz, ¿no? Sí, tiene mucha historia, aquí mucha historia porque aquí hacían los araos, las rejas, a todas las cosas de agricultura. Hacían también tenazas y cosas de estas, para la lumbre. Eso, todas esas cositas las hacían eso. ¿Cuánto tiempo hace que recuerda usted de haber estado aquí haciendo cosas en la fragua? Aquí pues llevaba ya pues 50 y tantos años que no se había hecho nada. Porque cuando se hizo las cooperativas y se hizo ya la concentración parcelaria, pues claro, todo esto de las rejas y todo esto pues fueron a pique. Y como los mulos, sí. Las herraduras y todo eso. ¿Y cómo funcionaba? Esto pues encendía eso con carbón y cuando estaba eso se metía en la reja una cuña de estas, se hace eso. Y cuando se hacía después ascua, se ponía aquí, en el yunque, y con el martillo se le machacaba. En las rejas nos poníamos dos para llevar el compás del borde, golpe, de la fuerza, sí. Correcto. Y cuando se hacía ascua ya bien eso, se le echaba un poquitín de arena blanca, ¿no? Porque con la arena esa, como la arena se deshacía, era como una pasta, vamos a decir. Y luego cuando eso se sacaba y se machacaba aquí. Cuando eso, luego se metía el día al agua para templarla. ¿Y qué más cosas hacían aquí? ¿Qué más oficios o qué más trabajos artesanales hacía aquí en el pueblo? Aquí hacía algo también para la esteva, que llamábamos, o el arao de madera, y todo en la madera, con la garlopa y el martillo. Ajá. Para los timones y la esteva. ¿Ha trabajado en el campo? Sí, tuve hasta los 45 años estuve. Estuve aquí 16 años y me casé de 22 en el campo, de sol a sol. ¿Y qué recuerdos le trae estar por aquí, por el pueblo? Yo aquí pues estamos muy solos, vamos a decir así, porque hay muy poca gente. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Entra en elpueblomasbello.es o en la web de Castilla y León Televisión, ciltv.es. Puedes votar a tantos pueblos como quieras, pero nunca dos veces por el mismo pueblo. Tienes hasta el 13 de diciembre. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León.
Santa Gadea no es solo un pueblo con aires del medievo. Muchos son los que apuestan por innovar y desarrollar nuevos proyectos. Y uno de ellos es esta cervecería artesana. Si hacéis una visita a esta villa, no dejéis de degustar una de sus cervezas únicas. Javi, maestro cervecero en Santa Gadea del Cid, ¿por qué te dio por ahí? Bueno, pues yo siempre había tenido la cosilla de... Bueno, yo llevo haciendo muchos años cerveza para mí a nivel casero, sí. Y siempre había tenido la cosilla de montar algo aquí, pues en el pueblo, ya que vivía aquí, y bueno, se me presentó la oportunidad, me quedé en el paro porque cerró la empresa donde trabajaba, y bueno, me dije, pues me voy a lanzar a la piscina a ver qué pasa. Y era el momento, ¿no? Sí. ¿Dónde vendes habitualmente? Pues vendo por aquí, por la zona, vendo en pequeños comercios, algún bar, luego venta directa y online. ¿Y cómo se hace uno experto en cerveza? Porque claro, no es solo hacer un tipo de cerveza, veo que tienes una gran variedad. A ver, pues como te digo, yo llevo ya haciendo muchos años cerveza y al final es pues ensayo y error, vas probando, hay recetas, gracias a Dios ahora hay muchísimos sitios donde puedes encontrar recetas y luego pues leyendo muchos libros, hice un par de cursos para especializarme en elaboración de cervezas, entonces pues te vas preparando poquito a poco y experiencia. ¿Cuál fue tu primera cerveza de las que tienes aquí? Pues de las que tengo aquí, la primera que hice, la que más tiempo llevo haciendo, es la IPA, la de la etiqueta verde. La IPA, ya que estamos hablando de ella, es una cerveza muy lupulada, tiene muchos lúpulos, y entonces el lúpulo le da, aparte de bastante amargor, le da unos aromas como tropicales, a frutos tropicales, a mango, mandarina. Y luego tengo las otras cuatro, pues que de todas las que tengo, pues esta es la más suavecita, la de la etiqueta amarilla, que es una cerveza muy ligera, muy fácil de tomar. No, la mía es esta. Tú estás tomando la de trigo, que es una cerveza también muy ligera, muy suavecita, pero el trigo ya le da un poquito más de cuerpo, un poquito más de sabor. Es una cerveza también muy agradable. Muy rica, sí. Y luego ya tengo la cerveza negra, que ya es una cerveza bastante más... Que esa es la tuya con cuerpo. Que es una cerveza que ya lleva mucha malta, muchos tipos de malta, entonces le da un sabor peculiar como a café, regaliz, lleva maltas torrefactas, y ya es una cerveza más potente, con bastante más cuerpo, y para tomártela con más calma. Y esta ya es... Esa es la niña especial de la familia. Para esa momentos es, especiales. Sí, esa es una cerveza que hice como un experimento, porque yo... Pues también hago pacharán, pacharán casero, y lo que hago es la macero con endrinas, partiendo de una cerveza rubia muy parecida a esta. Lo que hago es la macero durante 2 meses con endrinas, y eso le da un sabor afrutado, un color rojizo, un poquito achampanada también. ¿Ahora la gente ya se está habituando a probar cervezas diferentes? Sí, poquito a poco sí que es la verdad es lo que dices, en España la cultura cervecera era prácticamente nula, estábamos acostumbrados a la caña del bar y de ahí nos salíamos. Ahora poquito a poco la gente ya quiere probar cosas nuevas y está poquito a poco, pero sí que la gente se atreve a probar a este tipo de cervezas. Puede montar un negocio en un sitio rural, puede innovar y puede ir creando y se puede vivir, ¿no? O sea que tú sí. Animas a la gente a que pueda hacer este tipo de negocios y puede. Sí, desde luego, además es una experiencia, pues fíjate, aquí en el pueblo, pues, con la familia y todo, tú te organizas tus horarios y vivir de ello, pues hombre, cuesta y más con los tiempos que sí. Hemos vivido, porque yo abrí justo cuando empezó la pandemia y la verdad que han sido un par de años un poco raros, pero bueno, ahora que parece que estamos volviendo a la normalidad, parece que la cosa va mejorando y sí que se puede vivir de ello perfectamente. ¿Y estás innovando en algún sabor nuevo, algún tipo de cerveza nueva? Pues voy haciendo mis experimentos. Ahora me gustaría hacer, ahora cuando llegue el otoño, que me gustaría hacer una cerveza de calabaza. Ah. Y bueno, pues cositas, pues, se me van ocurriendo cosas, hago pruebas y si queda bueno, pues adelante con ello. Sí. Pues nada, Javi, vamos a brindar por Santa Gadea y por tu cerveza. Eso es. La ermita del Otero se encuentra en un entorno natural privilegiado, en lo alto de una pequeña loma rodeada de una arboleda, y a sus pies el pueblo de Frómista, un lugar que permite el paseo, la desconexión
y cambiar el paisaje de campos por la arboleda y la ladera. La gente puede pensar que estamos en tierra de campos y que todo es muy secano, pero estoy viendo que no, que hay mucho verde. Sí, a pesar de la imagen y de la idea de que estamos en tierra de campos pura y dura, pues el paisaje que nos acompaña, unas veces de forma natural y otras veces por la mano del hombre, pues se ha conseguido que no todo sea un secarral. Donde estamos ahora es un cerro, un pequeño cerro, que históricamente se llamaba Otero, como tenemos también en Palencia, sí, el Cristo del Otero, y aquí la ermita que está dedicada también a Nuestra Señora del Otero, lógicamente. Aquí la temperatura media es baja con respecto a una ciudad, lógicamente, pero lo que hay es mucho contraste. En invierno también, porque te puedes amanecer con 8 bajo cero y acabas el día con 12 grados, que es calor en invierno. Lo que condiciona aquí mucho la climatología es el viento. El viento que cuando sopla habitualmente es dirección noreste. De hecho, se da la curiosidad de que los árboles, como crecen tratando de contrarrestar ese efecto del viento, cuando viene viento sur, provoca muchísima caída de árboles porque no están preparados para soportar vientos de la dirección contraria. Aquí si pusiésemos encinas, carrascas, robles, seguramente no tendríamos ningún problema de que se adaptasen al terreno. Aún así, aunque vea este verdor, va a seguir viendo esos atardeceres de tierra de campos, ¿no? Por supuesto, porque otra cosa no tendremos. Pero el cielo, que es común a todos los humanos, en estas tierras es donde más se pueden disfrutar, a cualquier hora del día. De hecho, la gente que peregrina, que mucha gente lo hace con motivos lúdicos, otros con motivos turísticos, otros... Al final, la ventaja que tiene el camino es que todo el mundo cuando está caminando, pues te da tiempo a pensar. No te ves ante el horizonte, ante un cielo infinito, un horizonte lejano, estas llanuras que tenemos en tierra de campos, ves paisajes infinitos que llegas a ver hasta 40, 50 kilómetros de distancia. Entonces, claro, te das cuenta, no sé si de la pequeñez del ser humano, pero sí de que el mundo es más que nosotros mismos. Y lo que tú comentabas, estos atardeceres, que es que desde que empieza el sol a caer hasta que cae, ahora en verano que tarda igual hora y media en acabar de ponerse el sol, es algo que te podías quedar extasiado, pero nos pasa que como lo vemos todos los días, pues tampoco lo valoramos. Y si te quedas un rato mirando al cielo por la noche, pues puedes pasar lo que llamamos la contaminación lumínica. Sí, es algo que... De hecho, aquí estamos tratando de conseguir el sello Starlight porque nos parece muy importante mantener esa pureza del cielo. Pero sí que es verdad que ver un cielo estrellado, incluso aquí, que tenemos el Camino de Santiago, más o menos continúa la Vía Láctea. Y hay noches que es que se ven... Bueno, claro, no puedes contar las estrellas porque son infinitas. Solo las conozcas, pero ya el hecho de ver esa inmensidad cuando está el cielo limpio, negro, que no hay ni una nube, pero te llegas a decir, joder, qué bonito poder disfrutar de esto. Además, sin nada, me refiero que no tienes ni que sacar una entrada, ni tienes que hacer nada especial. Simplemente es el cine de verano. El cine de verano y te lo puedes disfrutar con muy poquito. No te vayas, aún quedan muchas curiosidades que conocer de los 9 pueblos finalistas que optan a ser el pueblo más bello de Castilla y León. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Estos son los 9 finalistas que compiten en la edición de este año. Ya puedes votar en la web de Castilla y León Televisión o en elpueblomasbello.es. Enmarcado en el macizo oriental de la Sierra de Gredos, en pleno Valle del Tietar, se encuentra La Drada. El río Tietar, que discurre por el valle desde su nacimiento, sirve de guía para los diversos puentes romanos presentes en su entorno. El emblema natural del municipio es el pino aprisquillo, con más de 400 años y que en 2016 fue nombrado Árbol del Año. Alex, ¿dónde estamos? Estamos en La Drada, en el Prado del Orejúo. Veis una pradera enorme, como hay varias muy bonitas aquí en la zona. Estamos ya en la parte donde estamos en el Valle del Tietar. El Tietar corre a 2 kilómetros de aquí mismo, a unos 350 metros de altitud por aquí. Vemos al fondo la sierra,
es el extremo meridional de Gredos, esta parte se llama Sierra del Valle. Veis que hasta los 1500 metros más o menos toda la zona está arbolada. Básicamente lo que veis ahí es pino resinero, Pinus pinaster se llama en latín. En la parte de más arriba ya empieza a haber otras especies, el roble que aquí llamamos roble melojo, hay más sauces justo donde hay arroyuelos, etcétera, hay sauces. Aquí en el valle, estos pinos que veis aquí son los pinos, básicamente son los pinos piñoneros. Aquí también entre los pinos veis algunas encinas, son árboles típicos de zonas de poca precipitación. ¿Qué se puede hacer en el centro natural? Hay muchas posibilidades de pasarlo bien en la Drada. Primero tenemos unas charcas, la presa de la Pinada, pero hay unas pozas maravillosas aquí en la zona, en toda la zona, en Piedalaves, en cualquier pueblo que vayáis. La zona del Tietar, del Alto Tietar, es muy rica. Se puede hacer senderismo, hay propuestas de ir en bicicleta, una serie de senderos también para ir en bicicleta. Nuestra corporación municipal actual le gusta mucho la bicicleta y hay varios concursos, pero también de enduro. Es una zona también pues, para equitación, es como hay poco tráfico normalmente, pues hay varios sitios donde podéis alquilar caballos y salir con o sin guía para explorar esta zona. ¿Y de fauna qué vamos a encontrar? Igual que hay una flora muy rica, la fauna también es muy variada. Tenemos ciervos, tenemos corzos, tenemos jabalíes, hay zorros, hay tejones, hay jinetas, y eso en cuanto a ya mamíferos o animales mayores. Hay un montón de aves. Un amigo ornitólogo hace unos años vio en el mismo jardín botánico 34 especies de aves en un día. Es una riqueza enorme. O de insectos, aparejado a la flora rica. Hay muchos insectos de mariposas, por ejemplo, que cuando son todavía, antes de hacer la metamorfosis, están especializados en comer una planta. Diversidades de ranas, de sapillos, de lagartijas o de culebrillas. Hay un refugio, antiguo refugio de pastores, hoy habilitado para quedarse también alguna noche ahí arriba. Siempre tienen un poco de leña para encender fuego en invierno y alguien siempre deja alguna conserva. Y es una zona muy apartada que se divisa toda esta parte del Valle del Tietar de maravilla. Está el Ciburnal a 850 metros. La parte de arriba, el pino aprisquillo, está más arriba. El pino aprisquillo fue nombrado hace dos años el árbol monumental de España. Ganó ese concurso. Y es un pino de una variedad, Pinus nigra, variedad Salzmanni, tiene unos 600 años. Y está un poco más arriba en la sierra, se puede visitar. Y es un paseo muy bonito desde la Drada, en tres horas se llega cómodamente. Y también al estar más, a más altitud, pues está muy bien siempre a su sombra refrescándose. ¿En qué paraje natural nace el río Duero? Pero, a ver, ¿quién lo dice primero de las dos? Podéis pasar, podéis dejarlo en blanco, tal... ¡Ay, jolines! Bueno, vamos a la siguiente. Pasos, pasa, vale, venga. ¿Con qué única provincia de Castilla y León no limita o no tiene frontera Valladolid? Con Ávila. Con Soria. ¿Cuál es el gentilicio de los habitantes de Ávila? Abulense. Correcto. ¿Qué día se celebra la fiesta de la Comunidad de Castilla y León? Eso para ti. Si no, tienes que pasar. Paso. 23 de abril. Correcto. En la fachada de la Universidad de Ciencias de Castilla y León hay que encontrar una rana. Correcto, vale. Alimento típico de Burgos, hecho a base de arroz y sangre de cerdo. Morcilla. Correcto. ¿Cuál es la santa más famosa nacida en Ávila? Teresa. De Ávila. No, Santa Teresa de... ¿No? ¿Ah? De Jesús. Santa Teresa de Jesús. Correcto.
¿Cuál es el Cristo más alto de Palencia? Uy. Vale, el Cristo de Otero. ¿Cuántos leones hay en la bandera de Castilla y León? ¿Cuatro? Sí, creo que sí. Dos. ¿Dos? Bueno, es que la grada es doble. ¿Qué provincia de Castilla y León tiene mar? Ninguna. Correcto, vale. Si hay una vecina que lleva el nombre de su pueblo por bandera, sin duda esa es Encarnación, que ha plasmado en cada uno de sus libros un poquito de las vivencias, tanto de ella como de sus familiares y vecinos del cubo de la Tierra del Vino. Encarni, historia entre líneas a través de mis ojos. ¿Cuánto hay del cubo del vino en este libro? Pues el 80%. El 80% de lo que he escrito es del cubo del vino. No exactamente... se realiza la acción en Cubo del Vino, pero es gente de Cubo del Vino. Entonces, quieras que no, está relacionado. ¿Te trasladas a una época en concreto de la vida del pueblo? Sí, en este libro sí. En este libro, los años 50, 60, 70. ¿Y qué cuentas, qué narras en tu libro? ¿Qué recuerdas del pueblo? En este caso son historias reales y son gentes de aquí, de sus experiencias y de lo que han vivido fuera de aquí, ¿eh? ¿Qué es para ti la Tierra del Cubo del Vino? Pues mira, la Tierra del Cubo del Vino, concretamente el Cubo del Vino, es mi pueblo y lo quiero con locura. De hecho, yo marché con 15, 16 años, marché ya de aquí porque había que marchar, no se podía estar aquí, había que ayudar a los padres, lo primero. Los padres vivían, eran gente muy sencilla y había que ayudar. Y nada, y luego me casé con 21 años y me fui a Bilbao, me fui al País Vasco. Hemos vivido siempre pensando en el cubo del vino. Y en volver. En volver. Y nuestros ahorros han venido a Cubo del Vino. Aquí hemos hecho nuestra casa. Como yo, el 90% de la gente que ha emigrado, ¿eh? O sea, han querido volver al pueblo. Han querido volver, de hecho es un pueblo que si das una vuelta por el pueblo ves casas nuevas, casas rehabilitadas. La gente muy unida, muy unida. La gente aquí se ayudaba. Si a uno le pasaba algo, todo el pueblo se volcaba. Yo creo que ahora sigue igual, ¿eh? ¿Y tus otros dos libros también reflejan algo del pueblo? Siempre. Sí. Yo mis libros siempre reflejan. No puedo evitarlo. ¿Cómo voy a evitarlo si he nacido aquí? Yo subía a esta calle hacia arriba, que están las escuelas ahí, y yo subía en invierno con una lata que habría tenido sardinas o lo que fuera, con unas brasas y haciendo así para calentarnos, porque ahí no había calefacción ni nada. Pues aquí empecé, es una historia familiar. La de enterraron bajo el agua el sol de nuestras vidas. Sí, en realidad ahí empiezo contando la historia de mis padres. Mi madre nació en San Pedro de la Nave, el pueblo que está bajo el agua. Mi abuelo, en su día, con 10 hijos, tuvo que emigrar porque en su casa y su todo quedó bajo el agua. Tenía que buscar algo y recaló aquí. Sí, sí, lo tenía ya los recuerdos. Y entonces dije, yo tengo que contar esta historia. ¿Y Las damas de la gran fábrica? ¿El pues secreto mira, del convento? Las damas de la gran fábrica es una novela que yo tenía escrita hace años y no me había atrevido a publicar. Pero ya, como ya me había animado con este... Dijiste ahí voy. Voy a publicar. Y es una novela. Se desarrolla en Salamanca, donde la protagonista conoce a un terrateniente. El terrateniente en aquellos años hace de ella lo que quiere. Al final tiene que huir. Bueno, ahí tiene su cosa, ¿no? Y luego, el secreto del convento, pues es el secreto de la Virgen del Tránsito de Zamora, contado por las monjas. Me lo contaron y digo, pues esto también lo escribo. Muy bien. Y ahí es la historia de los libros. Tú
decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Entra en elpueblomasbello.es o en la web de Castilla y León Televisión, filtv.es. Puedes votar a tantos pueblos como quieras, pero nunca dos veces por el mismo pueblo. Tienes hasta el 13 de diciembre. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. La iglesia de San Pedro Apóstol es sin duda el emblema del pueblo de Sahugo. En el centro es testigo del ir y venir de la historia diaria de sus vecinos. Todos los eventos y conmemoraciones se hacen frente a ella. Sin duda, un lugar de culto y encuentro para sus vecinos y que por sí misma merece una visita. Alfonso, ¿dónde estamos? Estamos en la iglesia parroquial San Pedro Apóstol de Sahugo. Diócesis Ciudad Rodrigo, Salamanca. Ah, muy bien. ¿Y de qué época es? Época, pues, desde el siglo XV hasta mediados del siglo XVIII. Bueno, la estructura es como, está como dividida en dos o tres partes. Sería la torre y la nave y lo que es la capilla mayor. Distintas épocas, distintos estilos y todo pues un poco también reformado. El suelo es original y los demás, bueno, ha tenido distintas reformas. Veo una cosa peculiar en la iglesia, que es a los pies una puerta de cristal con dos cruces. No es muy habitual. No es muy habitual, de hecho es que eso es moderno, porque antes no era dos cruces así en una puerta de cristal. Y además yo diría que el suelo es lo más antiguo. Desde luego esa puerta no es la más antigua, pero el fondo donde está puesta sí es lo más antiguo, que dice que desde el siglo XV. Y luego esa puerta, por ejemplo, que vemos a la derecha, eso lo han descubierto, porque se notaba que en la pared había como una puerta, eso estaba tapado, y lo han descubierto ahora. Y es una capilla, ¿no? Una capilla. Y entonces, al haber tantas poquitas personas en invierno, se hace la misa ahí más recogida. Claro. ¿Y algún tesoro que guarde la iglesia, ya sea por ese valor, cariño que le tiene el pueblo o por su valor histórico? Bueno, como tesoro es la custodia, custodia de plata, de las mejores de toda la provincia de Salamanca, por no decir la mejor, de mediados del siglo XVIII. Y saliendo de esta iglesia, ¿qué otro patrimonio religioso vamos a encontrar en Sahugo? Bueno, tenemos la ermita de la Vera Cruz. Bueno, la ermita de la Vera Cruz tiene una cofradía, una hermandad, que se fundó el 1 de marzo de 1609. Se tiene mucha devoción, lógicamente, en este pueblo, a la Cruz Bendita. Dice cofradía de la Vera Cruz, pero bueno, para los sahugueños es la Cruz Bendita. También tiene sus reformas, allí tenemos la imagen de la Dolorosa y la imagen de la Cruz Bendita, que el día 3 de mayo es una fiesta religiosa, propiamente religiosa en el pueblo, de las más importantes, tanto por lo que es, porque antes de la cruz, que se quite lo demás, ¿no? Precisamente se trae la imagen de la Cruz Bendita en procesión hasta la iglesia. Y bueno, y luego la Virgen de las Mercedes, que la tenemos allá, que antiguamente pues era más fiesta que San Cayetano, porque mucha gente de la comarca viene por la San Cayetano, que ha sido estos días. Este pueblo se llena de gente, es un pueblo muy acogedor, y vienen a la fiesta de San Cayetano. La gente que como emigró, ha migrado mucho del pueblo y vienen después en el verano, pues hay una fiesta que tener para que ellos puedan participar del pueblo, ¿no? Y está la fiesta de San Cayetano con sus costumbres y el pino que se pone en la plaza que está ahí fuera y otras cosas, los quintos, la gente joven.
Si hay algo que ha unido a vecinos y vecinas en los pueblos, son los juegos populares. Los bolos, el frontón o la petanca son solo algunos de ellos. Este año hemos querido sacar a los más pequeños a la calle en nuestra gincana de verano y volver a recuperar esas risas que resonaban en las calles de nuestros pueblos. Sacramenia se sitúa al extremo norte de la provincia de Salamanca. Pertenece a la comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña. En el término municipal se halla el monasterio de Santa María la Real, cuyo claustro fue vendido y se exhibe en Florida como Monasterio Español de Sacramenia. Pero todavía puedes disfrutar de la iglesia de Santa Marina, la ermita de San Miguel, la iglesia de San Martín, la ermita de Santa Ana, entre otras muchas cosas, que solo por eso merece una visita a este bello pueblo. Tenemos a las chicas de Sacramenia preparadas para el concurso de verano. Aquí tienes el huevo, cuchara, cronómetro y arrancamos. Venga, vámonos. Ahí lo tenemos. Oh, joder, qué velocidad, qué velocidad. Tú lo has hecho esto más veces, ¿eh? Aquella escuela, aquella escuela. Ole el ritmo de Sacramenia. Ole, 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 ole. Cambio. Muy bien. Venga, venga, muy bien, muy bien. Oye, esto lo habéis hecho más veces en este pueblo, ¿no? Esto ya, mira, mira qué ritmo, mira, mira, además con estilo, con clase, con pasarela, cambio. ¿Habéis visto qué bien andan? O sea, qué rectas, qué tal esto. Mira, mi amiga luce un pantalón con camiseta verde. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora, manzanita. Venga, chicas, tranquilas. A ver, bien, bien. No, tranquilas, tranquilas, vamos bien, vamos bien. Sin prisa. Bien, bien. Aguantando, aguantando, aguantando. ¡No! No pasa nada. Venga, apretar fuerte. Venga, seguimos desde aquí. Venga, que llegamos al siguiente punto, que llegamos al siguiente punto. Animarlas a las compis, hombre. Que llegamos, que llegamos, que llegamos. ¿Llegamos ya? Casi, casi, casi otro paso y cambio. León, Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia, Soria, Burgos, Palencia, Valladolid. ¡Toma ya! ¡Joder, qué ritmo! ¡Muy bien! Porque tiene las mejores fiestas, el mejor colegio, las mejores actividades extraescolares y la mejor gastronomía. Hasta aquí el programa de hoy. La semana que viene será la última vez que te mostremos a nuestros 9 pueblos finalistas. Recuerda que tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Puedes dejar tu voto en la página web www.elpueblomasbello.es. Tú decides cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. Estos son los 9 finalistas que compiten en la edición de este año. Ya puedes votar en la web de Castilla y León Televisión o en elpueblomasbello.es.